Muy buenas amigos, aquí estamos de nuevo en Forza Horizon 3, un nuevo gameplay de Forza Horizon 3, lógicamente. Y vamos a seguir jugando a este grandísimo juego, así que no vamos a perder más tiempo. Os habréis perdido un poco, diréis, ¿dónde está este ahora? Bueno, pues he estado jugando un pelín, nada, e incluso lo he estado grabando, pero me ha fallado la capturadora, así que no he podido hacer mucho más. Pero vamos, no os habéis perdido nada del otro mundo. Simplemente una carrera, que por cierto no he ganado, me he quedado tercero. Y bueno, presentaros aquí el Mercedes, que ya compramos en la sesión anterior, el Mercedes AMG clase C, de 6,3 litros. Una auténtica bestia parda que va, la verdad, muy muy bien. Así que bueno, ahora ya nos disponemos a seguir avanzando en nuestra aventura de Forza Horizon. At the roundabout, take the second exit. Buah, como me la he jugado y me ha salido bien, pues de puro churro. De puro churro. Keep right. Oh. ¿Y este quién es? ¿Este quién es? A ver, tenemos... Para ganar premios, a ver qué nos toca. Todavía no nos ha tocado ningún coche, ¿eh? 25.000 por 2, 50.000. Bueno. Turn left. Speed zone. Remember these? Keep that needle redlined and maintain it through the zone. We'll track your average. Vamos a ver qué velocidad conseguimos, vamos a ver. You have arrived at your destination. Oh, you like that one. I'll get the data crew to designate some more roads for speed zones. Vale, entonces aquí tenemos progresos. Tenemos 6 créditos. Tienda de habilidades. El jefe de festival. Vamos a ver. Descripción. Atrae a tu festival los derrotas que ofrezcan grandes premios de créditos a quien lo derrote. Vale. Ah, vale. Porque todavía no he desbloqueado esto. Venga, vamos a desbloquear. Gana 10 de más puntuación de habilidad por habilidades de daños. Tus puntos de habilidad de resoplo aumenta un 10%. Tus puntos de habilidad de riesgo aumentan un 10%. Bueno, vamos a coger esto. Premios instantáneos, pues que nos dan 25.000 créditos. Bueno. Bueno, nos pueden dar muchas cosas. Todas las miradas están sobre ti. Mini Cooper del 1965. Pero bueno, vamos a ver. Jefe de festival, el equipo Mod Horizon te dará claxones y cilindros para tus coches. Pues me da lo mismo. Atrae a este sí que me interesa. Bloqueamos. You have now unlocked bounty drivatars. When you see a bounty drivatar in free roam, challenge them to a head-to-head to win a big credit bonus. Vale, ¿qué más? Haz que las carreras fuera de pista se vuelvan virales y ganan 25% de créditos extra por carreras cara a cara. ¿Qué es esto? Tu equipo de realizar una campaña para traer más patrocinios ganarás. Vale, más créditos. Pues venga. ¿Qué es esto? Tu voto sobre el destino vale por 2 en aventuras en línea. Tu derivatar es famoso, generar créditos dobles conduciendo en otros festivales. Vale. Venga, que los genere. De momento los vamos a dejar así. Bueno, tenemos. A ver, vamos a ver. Todavía podemos alguno de habilidad de este estilo. Venga. Ah, no tengo créditos. Pues bueno, pues vamos a hacer. Únete a una caravana de este notar. Venga, pues al de rebufo. Vale. ¿Dónde estamos? Que no sé dónde estoy. Aquí. Vámonos. Turn around when it is safe to do so.
100 meters, turn right. Turn left. At the roundabout, take the first exit. Bueno, ahí tenemos a uno que nos da créditos dobles. Turn around when it is safe to do so. Bueno, no sé dónde se ha ido. Así que bueno, sigamos a lo que nos tocaba. In 100 meters, turn right. In 400 meters, bear left. Bueno, bueno, ¿cómo está lloviendo? In 200 meters, turn left. Turn left. Bueno, este también va, ¿eh? Este también va. 200 meters, turn right. Este también va al destino. Bueno, bueno, pinta interesante. You have arrived at your destination. Pinta muy, muy interesante. Yo creo que será un jugador en línea, ¿eh? Está haciendo lo mismo que nosotros. Experimenta la locura australiana en el HSV Malou del 2014. Este creo que es una marca propia australiana. Dirige la nave del rape y supera. Turn left. Bueno, bueno, qué locura, qué locura. ¡Qué locura, señores! No veo nada, ¿eh? Qué mal se me da los derrapes, señores. Qué mal se me da. Y este juego está siendo mucho de derrapes. Nada, es que no, esto no es lo mío. Los derrapes, en serio, no es lo mismo. No es lo mío. En fin. ¿Qué es esto? ¿Esto es algo nuevo? Bueno, y esto también es un coche. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ya no tenemos más carreras. Esta sí. Circuito Skyline, carrera de circuito. ¿Vamos a por esta o qué? Sí, creo que esa es la que me quedé tercero. Así que así la podéis ver también. In 200 meters, turn right.
A ver si os gusta la carrera, es la verdad muy chula. Y aquí está lloviendo, que da gusto, ¿eh? Está lloviendo impresionante. Esto es otro de los aspectos chulos de Forza Horizon, los cambios climáticos y sobre todo gráficamente. Es que es una variedad, lo digo en cada gameplay que hago, pero es que es la pura verdad. Gráficamente es brillante. Vosotros lo podéis ver también en los gameplays, que son, vamos. Turn left. Bueno, estamos ya a 800 metros, estamos ya cerquita. Turn right. metros, esto ya está hecho. You have arrived at your destination. Bueno, vamos a ver si podemos hacernos. Hoy va. Si podemos hacernos con la victoria. Es importante la salida y no dejarles sacar mucha ventaja después, porque si no, estamos ya perdidos. Vamos a por ellos. Venga. Concentración máxima, ¿eh? Incluso me voy a callar, creo yo. Porque tenemos que quedar primeros para conseguir nuestros objetivos. Bueno. No me dejan hueco, ¿eh? Vamos a meternos por aquí, por el interior. Sobre todo que no se rompa el grupo. Sobre todo eso, que no se rompa el grupo. Bueno, esta creo que no era la carrera, pero bueno, me puede servir igual. Vale, vamos bastante compactos, eso sí. Es muy, muy importante. Vamos sobraos. Sí. Fijaros, no me ha dado de puro milagro. No me ha dado de puro milagro, pero lo hemos hecho perfectos. Bueno. No me lo están haciendo nada fácil, ¿eh? No me estoy escapando. Guay, ahí me he ido un pelín largo. Ahora parece que se rompe el grupo. No mucho, un error y me vuelve a colocar cerca de ellos. Así que hay que ir con mucho cuidado. Qué justito ha ido. Qué justito. Y bueno, otra vez se me pegan, ¿eh?
Ojo, 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 que viene el Infinity. Ojito. Bueno, ahí ya tengo una distancia un poco considerable. Y ahí lo tenemos, primeros. Another win. That's what the fans and I like to see. Bueno, no ha quedado muy destrozado el coche. Vamos a ver, Horizon Wellspin. Tiki 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 tiki. Coche, no, joder, crédito, mierda de crédito además. Increíble. Vale, exhibición, evento de exhibición listo, perfecto. Tenemos ya los fans suficientes para ir a nuestro nuevo evento, a nuestra exhibición. Hey Antonio, our little festival is going gangbusters. Seriously, you've brought so many fans to Horizon that they're already signed off on another showcase race. I have the perfect bit of insanity planned. Meet me here when you're ready. Estoy ya listo. Estoy ya más que listo. Esto era lo que estábamos esperando. Este evento especial. In 100 meters, keep right. In 200 meters, turn left, turn left. Bueno, estos eventos especiales para mí son los que más me gustan y los que más disfruto porque son súper chulos. Primero recordar el del Jeep, que iba en un helicóptero, fue bestial. Por aquí hay... Esto era lo que te estaba buscando. Y ahora ya vamos a lo que tenemos que ir, señores. In 400 meters, turn left. Turn left. Bueno, vamos a por ello. Estaremos preparados. You have arrived at your destination. Expectativas de cargamento. Vamos a ver. Bueno, con un Camaro no está nada mal. Y ahí va el tren. Vamos a tener que ser más rápidos que el tren. Brilliant, isn't it? Word of warning though. The course we design crosses it. You might want to get to those bits before it does. Vamos a por ello. You ready for this? ¡Wow! ¡Qué pasote! Dime que no hay zona de derrapes, por favor. ¡Saltamos! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! Bueno, pero tenemos que quedar primeros. Ahí tenemos al trenecito. Claro, él va recto prácticamente todo el rato. Ahí va a haber otro punto de cruce, es lo más seguro. Vale, no nos metemos por tierra. Y salto otra vez. Flipada, chaval.
de flipada. Vamos muy parejos, no queda mucho para acabar, ¿eh? No queda mucho para acabar. Y no sé si voy a poder. Fijaros ahora la ventaja que me está sacando. Esta zona para mí es mortal. Y aquí ya a tope. Ahí vemos el tren. Buah, va a ir súper justo. Va a ir súper justo. Pero ganamos. Oh yeah. You'd be a terrible train driver. You're early. Increíble. Increíble, súper emocionante, ¿eh? Hasta el final no hemos sabido quién ganaba. Vale, aquí fans van a crecer como la espuma. Expansión del festival lista además. Hey Antonio, where am I supposed to put all these fans of yours? We're going to need another festival expansion. Bueno, será aquí, entiendo yo. We're ready to sign another music station to the Horizon Festival. Whatever your ears desire. Vale. Vamos con background. Hospital Records Radio. All drum and bass, all the time. You got it. Leave it to me. Conduce con tu música favorita en Forza Horizon 3. Prueba gratis Grove Music durante 14 días sin compromiso. Pues va a ser que no. La estación de Grove Music te permite transmitir millones de canciones directamente en el juego con el pase. Bueno, eso es lo que se sincroniza, pero lo voy a declinar porque no me interesa, la verdad. Buena idea, buen intento, pero luego es un pase de temporada que hay que pagar. Bueno, vamos a ir hasta estos 10 kilómetros que tenemos después de este eventazo súper chulo. Y vale, si me quita lo que es... El aviso sería genial. ¡Bum! Vale, radio apagada. Vale, así es. Si es que no queremos Grove Music para nada. Ponemos un poco de música. Bueno, aquí tenemos, fijaros, ya que estamos. Para localizar un... Conduce, encuentra a Albert y desafíalo. Oh, encuentra a Albert. Recalculating route in 200 meters. Turn left. Bueno, creía que era él, pero no. Bueno, vamos al festival. Olvidémonos de momento de Albert. Wow.
Bueno, qué bien estamos haciendo estas trazadas ahora mismo. Bueno, por hablar. Mira, por aquí va el tren. Aquí estamos de nuevo. Como nuevos. At the roundabout, take the first exit. At the roundabout, take the first exit. Bueno, ha sido culpa mía, me he cruzado descaradamente, lo sé. In 400 meters, turn right. ¡Wow! ¿Cómo ha ido eso? ¿Cómo ha ido? In 100 meters, turn right. 100 meters, turn left. Vamos que nos vamos. Ya estamos llegando. Vamos a ver cómo podemos hacer la expansión de este festival. Y vamos a hacer, lo vamos a convertir en el más grande, en el mejor, en el vamos. Mejor de la historia, es nuestro objetivo, recordar. Keep left. Ah, vale, que es. Turn around when it is safe to do so. No entiendo por qué me dice que me vaya a la izquierda, luego a la derecha, en fin. Turn right. Vamos a derrapar para nuestro público. Vamos a hacer la expansión. Phone with the pyrotechnics guy. He said, in his opinion, our stage 3 plans were a bit excessive. I didn't have the heart to tell him about stage 4. Vale, nos dejan adquirir coches nuevos. Este es el australiano. El Dodge. El Viper del 2008. El Corvette. Increíble. Pero no puedo coger otro. A ver, tenemos. O el Camaro Super Sport. Bueno, yo creo que me voy a quedar con este. Con el Chevrolet. Además, el Z06 del 2015. Súper bonito. Vamos a por él. Vamos a por él. Colores, tiene que ser color. Ahí. Su color. Es su color. Ya sé que me decís. No hacéis, no cambias los colores, no cambias nada. Es que no necesita cambio. Es un coche ya espectacular. ¿Para qué le voy a añadir algo? Quiero oír cómo ruge. No pinta nada mal. Looks like this whole place is a playground. What are you waiting for? Bueno, se han añadido nuevas cositas. Vale, pues si quieres poder, vamos a ver cómo es el coche, vale, y ya está, y nada más, y lo dejamos aquí. Bueno, pues aquí lo tenéis. ¿Qué os parece? ¡Qué maravilla!
Mate, we got another one. With all these rumors flying around, we're gonna have to start collecting classic cars. Or, you know, barns. Turn around when it is safe to do so. Bueno, aquí había creo que un radar, vamos a hacer el radar. In 100 meters, keep left. Sí, ahí lo tenemos, vale. In 200 meters, keep right, keep right. In 200 meters, turn. Ah, era por el otro lado. Mierda. Bueno, ahora lo cogemos por el otro lado. Qué cabrón, qué loco. Iba súper rápido, ¿eh? Bueno, 191, no ha sido nada del otro mundo. Bueno amigos, pues vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en los próximos gameplays de Forza Horizon 3. Eso sí, necesito que nos lo digáis si os gusta o no os gusta y queréis que sigamos subiendo vídeos de este juego. Así que por nuestra parte, nada más, nos vemos. Quiero tus likes.